Nos encontramos ahorita con la doctora Nayeli González. Nos va a platicar sobre lo que es todo lo que necesitamos saber sobre sífilis. ¿Qué nos podría platicar acerca de su ponencia? Creo que es una ponencia muy interesante porque se va a tratar acerca de una enfermedad que parece que ya estaría superada, pero realmente no. Últimamente ha habido un repunte de casos después de la pandemia del COVID. Entonces es muy importante que tengamos este tema fresco y este tema que sigamos trabajando en él como servidores públicos. ¿Por qué estamos dando este enfoque hacia la sífilis? Hacia la sífilis, porque son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la de la Organización Panamericana de la Salud. Nos están diciendo que todos los países afiliados debemos de hacer campañas de educación para que bajen los casos. También desde 2022, la Ley Federal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes nos plantea la misma cuestión. Tenemos derechos y debemos de saberlo. Así pues, les voy a hablar un poco de la sexualidad, porque les voy a hablar acerca de la sífilis. Y la sífilis es una infección. Las manifestaciones van a depender del sitio donde hubo el contacto, pero aproximadamente es al mes. Al mes empiezan a ver las lesiones. Y de ahí nos vamos más o menos 3 meses para que empiece la siguiente fase. Entonces tenemos una buena ventana de tiempo para que todo eso, cuando empiecen a aparecer, casi siempre son manifestaciones en la piel, podamos ir con el cliente. Si nos da tiempo, más o menos de 1 mes a 3 meses para antes de que se agrave la enfermedad. ¿Qué opina de que el CENTE abra estos espacios para que podamos difundir toda esta información que es de suma importancia? El CENTE tiene uno de los propósitos, es difundir información que le sirva a la población. Como educadores debemos de ir al corazón de los problemas y que toda la población esté alerta y pueda incidir en ayudarnos a bajar estas cifras. Entonces es muy loable la labor de ir a los lugares para transmitir la información. Creo que el CENTE está haciendo un gran trabajo. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.